rest in peace to the world as it ends as we know it. Death is pulling up and taking everyone to row it. Was at the top, take a look at who's in office. Sometimes I think that it's too late to stop it. RIP X, RIP Peep, RIP Mac. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sink, I'm the master of my. For a way out, I can't find my way now. I just need you by my side. Lately, I've been thinking, baby, we could get away and never look back. Never look back. Santana, que quiere ganar la Copa Libertadores, para eso ha vuelto a Envigado para darle la Copa Libertadores. Y ha vuelto a su casa, la casa que dejó en Colombia. Así que tiene una buena casa. La verdad, Santana tiene mucha pasta. Pero lo que importa, chicos, es que ese escudo esté en lo más alto del fútbol sudamericano. Esté reinando en el fútbol sudamericano. Queremos la Libertadores. Queremos la Liga Colombiana. Y Santana ha vuelto con algunas caras para darle gloria a la afición de Envigado, que lo recibió por todo lo alto, gritando Santana, Santana. Todo el mundo está ilusionado con Santana, con Samuel Eto'o, con Fernando Torres. Esa tripleta de ataque que está haciendo estragos en Colombia. Somos líderes. Santana, más motivado que nunca, a pesar de que ya tiene 35, 36 años. Pero está con la ilusión del primer día, de cuando llegó a Envigado, cuando era un chaval, cuando estaba nervioso, quería ganarse el puesto. Pues Santana ha llegado a Envigado con la misma sensación, con esa sensación de querer seguir haciendo cosas importantes en el mundo del fútbol. Y ahí está, primeros de la Liga Colombiana, chicos. Fijaos en esta jugada, chicos, Santana, qué combinación con los jugadores de ataque de Envigado y logra batir al portero. Empatamos contra Leones, nueva celebración de Santana, no está muerto, no está acabado, muchos quieren enterrarlo, pero aún está muy vivo. Fijaos cómo lo celebra, cómo celebra la victoria Santana, que sigue, como he dicho, con la misma ilusión del primer día y quiere levantar nuevos trofeos en Sudamérica, en su primer equipo, en el equipo prácticamente que le vio debutar como profesional. Ahí tenemos un partido bastante complicado contra Junior, que nos superó. Santana logró acortar, perdón, distancias, mandando otra vez callar. ¿Se ha aficionado Santana a esa celebración? Bueno, pues vamos a entenderle, ¿no? Si le insultan, pues tendrá que hacer algo, ¿no? Bueno, chicos, pues en un día libre que le dio Envigado, Santana, que salió con tres compañeros de Envigado al casino para pasar la tarde-noche,
pues echar unas risas y tal. Bueno, ese era un chupito de granadina, no tiene casi alcohol. Y el segundo, sí, bueno, se pedía un tequila o un whisky, no me acuerdo qué era. Pero, uy, que no está acostumbrado a beber, que lo ha dejado. Y se ve que al volver a retomar otra vez el alcohol, pues le ha afectado. Santana ya no bebe, no fuma, ya no hace nada de eso, ¿vale? Pero se ha aficionado al casino y eso puede ser un problema. Santana es muy aficionado a los vicios y yo no sé por qué Santana se aficiona tanto a los vicios que no son demasiado buenos, la verdad. Pero bueno, la verdad se lo pasó bien, simplemente fue una tarde noche y ahí tenemos a Santana, la asistencia que le da Fernando Torres. Ay, chicos, quiero que os fijéis en esta jugada. ¿Qué movimiento es ese? ¿Pero qué movimiento es ese? Pero es que ni Santana con 19 años hacía esos movimientos tan rápidos. ¿Cómo puede ser que Santana haga esos giros, esos movimientos con casi 40 años? No lo entiendo, no lo entiendo. Fijaos, este disparo, ¿cómo las pone ahí donde quiere? Bueno, en la Liga Colombiana está arrasando Santana, Envigado con 36 puntos, liderando la tabla. Y otra jugada de Santana que bien se desmarca. La verdad es que las defensas aquí en Colombia pues dejan un poquito de espacios. Y Santana, con la experiencia que tiene de haber jugado en los mejores equipos de Europa, pues la verdad para él esto no es nada complicado. Sinceramente, está muy a gusto, está haciéndolo bien y ayudando a Eto'o a marcar más goles. Fernando Torres también está marcando bastantes goles. Y fijaos, Santana es que las pone de verdad en la escuadra, en la izquierda, en la derecha. Bueno, hace de todo Santana. Está haciéndolo prácticamente todo con sus escuderos Fernando Torres y Samuel Eto'o. ¿Quién decía que estaba acabado? Yo creo que Santana tiene cuerda para rato. La pena es que ya sale PES 2020 y Santana no va a poder seguir en el canal, ¿vale? Fijaos en esta jugada porque es brutal cómo juega Envigado. Envigado, futuro campeón de la Copa Libertadores. Eso es lo que sueña Santana, chicos. Es lo que sueña Santana, ganar la Copa Libertadores con Envigado. Aquí provocó el penalti y atención lo que pasa en este penalti. Fijaos, intenté hacer una floritura, no me salió, pero el portero, en vez de agarrarla, me la devuelve y logra marcar Santana haciendo su celebración. El pistolero, el francotirador, mejor dicho, Santana, que sigue a un nivel espectacular. ¿Veis a la pelota? Y'all see me flying, never drop down, smoking high, am I not round, I'm not round, no denying what I got now. La afición de Envigado es una afición apasionada por su equipo y ahí lo tenemos y está más emocionada que nunca porque ha llegado Santana, ha llegado un jugador de leyenda a Envigado, ha vuelto el jugador de leyenda que se formó en Envigado y que consiguió en su momento la Liga Colombiana, en su primera temporada. Fijaos, otro movimiento espectacular de Santana. Atención lo que hace aquí, porque evita al defensa con una especie de autopase. Vais a verlo, ahí está, cómo evita el número 5. Se queda clavado el número 5. Y ahí tenemos que alguna especie de, no sé, ahí me lié un poco con la edición, la verdad. Pero bueno, ahí tenemos de nuevo cómo se queda el jugador, el número 5, y Santana, que con un poquito de suerte, eso sí, logra batir al portero. ¿Cómo se quedó el defensa? Se quedó, pues, un poquito para el arrastre, ¿no? Y aquí tenemos de nuevo el mismo defensa, me hace penalti. Va a soñar ese defensa con Santana, con el abuelo Santana. Eso que lleva el número 13, la verdad, fijaos. ¡Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla! Santana que marca, pues, a lo Parenka. La verdad es que espectáculo. Santana en todas las facetas. De penalti, de uno contra uno, a la hora de definir. Chicos, ahí tenéis victoria en la ida de la Liga Águila Playoffs final. Vamos al partido de vuelta. El partido de vuelta va a decidir al campeón. Jugamos en el campo de Junior. Santana, que viene haciendo una temporada espectacular, increíble. Y eso que lleva la 13 en la espalda. Es brutal. Os lo digo, fijaos el córner que saca aquí Santana, maravilloso, para que Fernando Torres logre cabecear. Fernando Torres y Santana, ven una conexión. Y aquí una jugadita de Junior que nos superan por banda, Rangel, y aquí no pudimos hacer nada. La defensa flojeó de Envigado, pero el ataque de Envigado, por suerte, es muy poderoso y tenemos mucho gol.
con Santana, con Torres, con Samuel Eto'o, mandando callar de nuevo a los aficionados de Junior que siguen insultando a Santana. Y Junior que logra el empate. La final muy abierta, pero... increíble. Increíble, Brad Santana, que logra desnivelar la final. Y ahora, ¿qué va a hacer, chicos? Logra engañar a los dos defensores de Junior, engaña también al portero y logra marcar con una vaselina para ser campeones. Hat-trick. Fijaos aquí la jugada de nuevo. No le sale el regate, no, o sea, no, no se la pasa por encima. No le sale, pero logra engañar a los dos defensores de Junior. Y luego al portero también, que se tira, porque pensaba que iba a tirar Brad Santana. Al final no, esperó. Y con ganas, Santana, que gana uno de sus últimos títulos como jugador profesional. Impresionante. No tengo palabras. Este es un nuevo enfoque de cámara. Fijaos, el enfoque de cámara lo han cambiado en PES. Aparecen cosas nuevas en PES. La verdad, en PES 19 veo escenas nuevas, animaciones nuevas. La verdad, es algo sorprendente a estas alturas que aparezcan escenas nuevas. Y ahí está, Envigado campeones de la Liga Águila 1 Playoffs. Y bueno, bueno, ¿qué pasó aquí? Se me cayó el móvil, dijo, ¡ay el móvil que se me ha caído! ¡Ay el móvil! ¡Ay Dios mío, lo atropellan! Bueno, me pillaron por un lado y bueno, el tren al final no se lo cargó, no mató a Santana. Santana sigue vivo. Espero que os haya molado el vídeo. Esto es un poco fail, ¿vale? No le deis demasiada importancia. Así que nada, chicos, un saludito a todos y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.